Una persecución policial terminó con una camioneta impactada contra un edificio de Miami. Adriana Navarro, desde el lugar de los hechos, tiene el resto de la información. Adelante. Muy buenas, pues sí, tres personas acabaron hospitalizadas después de que una conductora huyera de la policía en una camioneta robada y acabara estrellándose contra un edificio aquí en la avenida 27 del Noroeste y la calle Flagler. Este es el escenario que se vio en la calle Flagler y la avenida 27 del Noroeste después de que una camioneta blanca se estrellara contra un edificio. La policía informó que todo comenzó en el noroeste de Miami-Dade cuando oficiales encendieron sus luces para detener una camioneta robada y la conductora se dio a la fuga. Tras la persecución policial, la camioneta chocó contra otro carro y tras ello contra el edificio. Investigando lo que viene siendo actividad criminal, que ya ellos habían recibido pistas que estaba ocurriendo en esa zona. Y en ese momento fue cuando observaron un vehículo, una camioneta blanca, y cuando ellos miraron a los récords de esa camioneta fue que se dieron cuenta, que comprobaron que esa camioneta estaba reportada robada. Y posiblemente, quizás eso fue la razón, también por la razón que había un carro robado, que ella huyó de los oficiales. La mujer que conducía la camioneta quedó atrapada entre el van y el edificio. A ese momento llamamos a nuestro equipo de rescates técnicas. Vinieron con maquinarias y herramientas para poder sacar la víctima del carro, y después de 10 minutos pudieron sacarla. La trasladaron al hospital también en condiciones críticas. En el otro auto con el que chocó la camioneta iban dos pasajeros que fueron trasladados al hospital. Uno en condiciones estables y el otro en condiciones críticas, con varias lesiones a los brazos y a las piernas. Durante horas la policía acordonó el lugar, desviando el tráfico hacia otras zonas. Y en realidad no ha afectado a todos los negocios de acá. En específico a mí no he tenido ni parqueo en todo el día. Todo muy congestionado. Y bastante demora, porque el problema es que los clientes no pueden entrar a la oficina ni nada por el estilo. Hemos estado dañados. Un accidente que ha preocupado mucho a los vecinos del área. Eso le cuesta la vida a uno. Imagínate, yo tengo una hija y imagínate que esté ella manejando por aquí, por la 27, y le pase eso a ella por causa de alguien que no respeta la ley. Bueno, claro, la gente anda como loca manejando. No tienen control, o sea, uno lo vive a diario. El accidente se mantiene bajo investigación y hasta el momento se desconocen las identidades de las personas involucradas. Les informó Adriana Navarro para América Noticias.